Te ha tocado estar con cuatro técnicos, con Comesaña, Amaranto Perea, Arturo Reyes y ahora Juan Cruz Real. ¿Qué les ha aprendido a cada uno de ellos? Porque qué experiencia tan interesante. Cuatro personas que de alguna manera pues han incidido en tu carrera, no sé. Claro, no, total. De una u otra manera, yo creo que uno a la edad que uno tiene, ya uno mira las cosas desde otro punto de vista. Ya uno no es como cuando uno tiene 20 años, uno, uno va corriendo y uno corre así. Ya uno corre así, ya uno mira más todo. Y bueno, al profe Comesaña, la verdad que su inteligencia, la verdad que es, para mí, a mí me marcó muchísimo. Es un técnico demasiado capaz. De hecho, no pude estar tanto tiempo con él porque, como todos sabemos, el profe, después de la pandemia, cuando volvimos, cuando el torneo comenzó después de la pandemia, él salió del club, pero lo poco que lo tuve, la verdad que su seriedad, su disciplina, la verdad que excelente. De Amaranto, con Amaranto también, bueno, tuvimos aproximadamente creo que 7 meses y también es un técnico obviamente más joven, pero también muy capaz, un técnico que está muy bien preparado, un técnico que aparte de todo el conocimiento que tuvo a nivel de deportista, un técnico que se preparó en Europa, que tiene unos conocimientos importantes y creo que en un futuro vamos a tener a un gran, pero gran técnico, no solamente para a nivel de clubes, sino a nivel de selecciones. Y ya vimos que hoy está más de cerca, o está ahí en la selección ya. Entonces, creo que es un técnico a futuro muy importante para nuestro fútbol. El profesor Reyes es un apasionado, me parece que es un técnico apasionado por el fútbol, un técnico que también tiene mucha dedicación, respeto por el jugador, y bueno, y el profe Juan Cruz, la verdad que excelente, ¿no? Excelente, un técnico también que aparte de su capacidad es súper apasionado, súper detallista, en cada entrenamiento no le gusta que se le pase nada. Entonces yo creo que todos uno aprende algo y bueno, yo creo que por algo también seguiremos acá en la institución.